soberania alimentar entendida como um modo de produção onde os camponeses desenvolvem a diversidade, a agroecologia, numa perspectiva de emancipação humana, mas também numa perspectiva de alimentar o mundo a partir de uma nova matriz tecnológica, não tem fronteiras. Por isso convido a você a acompanhar junto com a gente o que no Centro América estão desenvolvendo os camponeses de uma maneira cooperativada, de uma maneira coletiva, o projeto de agricultura sustentável. Acompanhe. Sección en la Escuela RECA, Granja Escuela de Capacitación en Agropecuaria y Agroecología en el departamento de Chalatenango. Acá queremos presentar algunos proyectos que tiene la Granja Escuela y estamos acá con el compañero Toño que va a nos hablar sobre los proyectos que la escuela está trabajando ahí ya a más de 40 años que está trabajando. Mi nombre es Antonio Lemus y soy un campesino pues que trabajo en Fundación Promotora de Cooperativas FUNPROCOP y soy el encargado de la JECA. En la JECA contamos con talleres de capacitación de agroecología para hombres, mujeres y jóvenes. También tenemos proyectos productivos, los que son hortalizas, un hato ganadero para la producción de leche, un apiario para la producción de miel de abeja. También contamos con la crianza de peces, también contamos con parcelas de agricultura para la producción de granos, lo que es el rescate de semillas criollas, maíz amarillo y maíz blanco, también sorgo para la producción de alimento para el ganado y también tenemos lo que es una granja de gallinas ponedoras y criollas. También tenemos acá el compañero Rufino y que va a nos hablar, a presentar cómo es los cultivos de los pescados, o sea, la cultivo de tilapias que tiene acá en la gran escuela. Contamos con 4 estanques de peces con los cuales hacemos la siembra escalonada para poderlos cosechar en 4 meses y la venta se hace a las comunidades cercanas y para el autoconsumo de la granja escuela. Entonces agradecemos al programa a TV Lagoa dos Patos por la oportunidad y reconocer también un importante programa que están haciendo y trabajando también con asuntos tan importantes y uno de ellos se trata sobre la soberanía alimentar, la alimentación saludable. Y queremos agradecer desde El Salvador y mandar un grande abrazo para el programa y para también toda la población de TAPES.